Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Saludo con muchísimo afecto. Qué bueno que hizo calor hoy. A eso merece ya vieron que se arregló excepcionalmente. Bien, es moderno, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Sí, fíjate que me percaté inmediatamente. Sí, Juanita, mucho gusto con usted. Juanita, mucho gusto. Gina Domínguez, hola, mucho gusto. Manuel Munguía, ¿cómo te va? Bien. Profesor, mucho gusto. Clemente, hola. Carlos Porragas, mucho gusto que estás con nosotros. Nos acompaña, pero para de aquí al rato, nosotros te decimos, para que no te canses, mi querido David Melgarejo, cuando le toque intervenir a nuestro poeta invitado, te llamamos. Gracias. Muy bien. Bueno, ya saben ustedes de lo que se trata, nuestro programa, y si eres tan gentil, le da los teléfonos en, ¿no? Por favor, ¿verdad? Sí. 840-7090 y el ADA sin costo 01800-2255-222. Eso es. Ahora repítelos porque me distraje, eso es cierto. 840-7090 y la sin costo 01800-2255-222. Bueno, ya me dijeron que el ADA sí se está oyendo, está trabajando, ya me dijeron que sí. Y bueno, pues de pa pronto, fíjate, rápidamente, les vamos a dar para los primeros, bueno, casi los primeros, ¿no? Pero le vamos a dar, pero esto es para maestros, ¿eh? A ver, por favor, quiero que sean maestros, que pongan soy profesor, juro que soy profesor. Les vamos a dar tres libros del malestar docente de mi querido amigo José Antonio Lara Peinado, y yo le voy a decir por qué el cuarto libro no se lo vamos a dar, porque se lo tengo que dar a una persona especialísima en estas materias. Y esos tres libros para maestros, y ahí mismo La Voz de los Poetas, que es una publicación en CD, como se dice ahora, ¿verdad? Déjame hacerle así, fíjate, de mi querido amigo, compañero y poeta Carlos Porragas. Bueno, dicho lo anterior, ya brilló. Eso es para las tres rifas de entradita. Para la otra rifa de la... ¿Dónde está el libro enorme, grande, que debo tener por aquí? Y que en este momento, con toda la rapidez del mundo, va a llegar, porque Paloma lo trajo con temperamento telepático. Vamos a obsequiar Milenios de México, de Humberto Musacchio. Para que no haya líos. Es una obra excepcional, magnífica. Este tomo, nada más el tomo tiene 3,346 páginas. Y son tres de esas. Así son como 10,000 páginas que se los obsequia a usted. Por el gobierno del Estado de Veracruz, para que no haya lío, ¿eh? Y eso lo hacemos con muchísimo gusto, y eso seguramente que será una obra. Esto es por medio de concurso, y hasta aquí la delegada de la Secretaría del señor licenciado Krill, o el que le toque, ya no está. Bueno, es igual. Él estaba en el limbo, creo, en ese. Está en el limbo. Estaba en el limbo, siempre ha estado, y luego en el limbo, y ya lo cerraron. Por orden gubernamental de la iglesia. Va a ir una comitiva de altos, ¿qué diríamos? Políticos nacionales, van a estar en Roma. Había una duda que yo les decía, vamos a preguntar en qué aeropuerto va a aterrizar la nave presidencial. Pero que no sabían si hay una manifestación ese día y se van al otro. ¿De apoyo? Hay un grupo de italianos que van a apoyar a México y no podían, sí, porque es el aeropuerto de Fiumicino, así se llama. Pero este que es más culto y más educado y más normal me dice, no. Va a ir a un estado, fíjese, el Vaticano es un estado tanto como lo es México. Estado porque tiene territorio, población y gobierno. La población son italianos que viven en el Vaticano. El Estado, pues, está constituido como Estado, tiene gobierno. El titular, ¿quién es ahora tú? Joseph Ratzinger, al alemán. Su nombre de batalla es Benedicto XVI. 50,000 personas viven. 50,000 personas viven en el Vaticano, ¿verdad? Son unas cuantas cuadras. Yo he estado ahí. Pero es un territorio. Ahí no se habla. Se habla el italiano, pero la lengua oficial es la lengua oficial, ¿no? O una de sus lenguas, la lengua que se usa es el latín.
La pregunta de Manuel Munguía es: ¿de dónde es originaria la lengua latina, de la cual deriva la nuestra? Sí, entonces ya queda. ¿De dónde es originaria la lengua latina? Llamen, por favor, para que se ganen este librote que sirve para toda la vida. Para toda la vida de usted y la de los nietos y la de los hijos y de todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque siempre en una casa está muy bien que haya un libro. Dice, oye, quiero consultar y saber algo. Ahí está. Bueno, ya dijimos. ¿Qué quedó por ahí la semana pasada? Si la semana pasada preguntabas acerca de los nombres de unos lugares de aquí de la región, porque lo hemos visto escrito con CH, con Che, pues, Chaltepec. Sí. Pero seguramente debe ser con X originalmente, aunque ya el sonido... Chaltepec. Porque es el Cerro de la Arena o el Cerro de Arena. Ah, sí, es el Cerro de Arena. Chali es arena y Tepec es cerro. Y preguntabas por Xometa. ¿Xometa es el terreno del abuelo? Sí, Xomet es el Sauco, es el nombre que recibe el Sauco en Nahuatl. Pues, y Xometa o Xometla en otras partes ¿Sauco? Del país es el lugar del Sauco. Te voy a decir algunas cosas del Sauco. Estaba yo, me ha dado por examinar las hierbas que hay, y un día vamos a hacer algo interesante. Las hierbas que hay en el jardín, en el patio de la casa, patio. De manera natural. Y entonces el sauco, y parece que tiene unas virtudes excepcionales. Sí. Medicinales, como desinflamatorio. Descongestionante de las vías respiratorias. Sí, vías respiratorias. Bueno, parece que contra la artritis, la corteza del sauco es muy valiosa. Entonces, habíamos tirado justamente un árbol de sauco que se había desgajado, y entonces da frutas rojas, pequeñitas, saben medias dulces. Pero las verdes son veneno. Sí. Las verdes son veneno. Y ya me dijeron ahí en la casa que había habido el caso de un niño por allá que se había muerto por comer. Así es que no. Sí. No se puede jugar un poco con esas cosas. Entonces yo quería hacer mermelada porque ahí en el internet dice, se puede hacer mermelada con la fruta, solamente las rojas. La madura. Sí, no voy a hacer mermelada. Está durísimo. Pero entonces, para funcionarios. Pero entonces el sauco sí es una... Sépase que Xometa es lugar de saucos. Sí. Y por ahí en esos lugares, obviamente, tanto es así que se da el sauco por donde quiera, es una... Un árbol, arbusto debe ser. Sí, es un arbusto. Es un arbusto. Sí. No es muy robusto, pero es bastante. Pero además su madera es muy preciada porque es durísima. Uh-huh. Y porque se usaba antiguamente como modelo de ebanistería. Sí. Porque me parece que es clara, es blanca. Y también la gente le atribuye para protegerse los malos aires, ¿no? Sí, cuando tiene, van a los panteones y eso, ¿no? Tiene su misterio así místico o de brujería en algunos países. Viene de algún país de Europa donde, se me olvida, pero de algún país de Europa se toma como un árbol de ciertos poderes misteriosos. Bueno, hasta para el cabello. Se hace una hervidura o se remuele con las manos y con eso se enjuaga uno el cabello, o sea, para embellecerse. Ah, qué bien. Bueno. ¿Y se quitan las canas o algo así? No, ahí sí ya no, pero sí se pone bonito, suave. Yo acabo de hacer una pomada de moler hojas de eucalipto, de laurel y de malva y queda una pomada excepcional. Un día te voy a regalar, porque las mujeres saben probar muy bien las fuentes, aunque obviamente tú no las necesitas, pero queda muy, toca. Aprovecho. Adelante. Sí, la semana pasada también preguntaron por la expresión eche homo. Yo confundí las citas efectivamente, pero mis compañeros dijeron bien que esa expresión fue de Poncio Pilato. Yo confundí porque unos versos apenas adelante en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a su madre, mulier eche filius tu, y yo me confundí con esa cita. Le dice mujer, no le dice madre ahí, sino le dice mujer. Mujer, sí. Aquí tu hijo. Sí, por eso me confundí, pero ¿en qué expresiones se puede usar actualmente eche homo? Porque creo que esa era la finalidad de la pregunta. Cuando alguien viene muy maltrecho, le dicen vienes convertido en eche homo. Hay una manera de decirle el hombre, y particularmente en la costa y en Veracruz, de decirle el hombre al objeto de la adoración pública. Sí, el hombre, decían hace muchos años había
un gobernador que tenía ciertos problemas etílicos. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la curiosidad cuando decía alguien de Veracruz, muy conspicuo, decía todos sus méritos. Es inteligente, culto, extraordinario, buena persona, se entrega al país y tal. El hombre toma. El hombre pero aquí toma. En Veracruz era muy común referirse así a Gutiérrez Barrios, por ejemplo. ¿El hombre? Así le decían el hombre, ¿no? Pero no era él. Pero así se decía. Mira, cómo lo dijeron los oradores y cómo lo dijeron los poetas populares de la Huasteca, ¿sí? Del whisky y el aguardiente, ¿cuál será mejor licor? Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente y también al gobernador. Sí. Oh, ya ese tiempo de eso, bueno. Y decíamos también de la expresión, es el título de un libro de Nietzsche, sí. En el cual lo está tratando precisamente con ese carácter despectivo al hombre, refiriéndose que el hombre está en una visión de nosotros, no claro. De la visión divina. Hay otra manera de llamarle al hombre cuando se dice en el dicho de el hombre es clima. Ahí hombre tiene una significación cósmica, universal, sí. ¿Verdad? Total, uno depende, uno es su carácter y su modo de ser según el clima donde nació. No es lo mismo un jarocho veracruzano a alguien de Perote. No, déjala. No, pues ahí sí. No, de bandería, ahí sí ya se compone la cosa. Como Eche Homo, ¿no? Eche Homo. Bueno, María Nicolasa González, gracias María Nicolasa, gracias. Ingeniero Jorge Jiménez López, muchas gracias, señor ingeniero, muy amable. Y luego Joel Verdejo, mi querido Joel, mucho gusto. Gracias, mi querido amigo. Armando Castillo Reyes, ¿verdad? Método es forma o modo ordenado de hablar y actuar. Método es forma o modo ordenado de hablar y actuar. Método no es meta o fin u objetivo. No, método es camino. O dos es camino. Método dos es seguir un camino. Seguir un camino. Orden en el pensamiento, según Descartes. ¿El método es orden en el pensamiento? Sí, en el discurso del método dice eso de Descartes. Sí. Sí. Entonces, no sé lo que usted quería decir, pero lo que aquí dicen mis cuates que sí saben. Es de aquí, de Jalapa. Método no es forma. No, pero no tiene que ver. El método no es forma o modo ordenado de hablar y actuar. ¿Será un modo ordenado? Sí, es un modo ordenado. Pero no es forma. No. Un método, no veo yo en qué puede usted confundir el método y la forma. El método, según me lo dices, es la manera de seguir un camino para lograr algo. Sí. Y hacerlo de manera ordenada y jerarquizada, para no decir metódica, porque claro, sería porque sería un plonasmo, una tautología. Como el método científico, que sí. Precisamente decían ahí en el discurso del método de René Descartes. Uh-huh. Él trataba de llegar a esa serie de cuatro pasos básicos, se abren a muchos más, que es observación, planteamiento de la hipótesis, experimentación y emisión de conclusiones. Siguiendo el método de los cuatro pasos, se supone que llegamos a un razonamiento metódico científico. Ese es el camino. No quiere decir que tengas la razón. No, siguiendo es un razonamiento. Dime qué hay que hacer para tener razón, para encontrar una hipótesis que sea razonable. Primero. Ser mujer. La mujer siempre tiene la razón. No, pero ¿qué tú dijiste primero? ¿Qué es la observación? Observación. Ah, ver de qué se trata. Ver, ¿no? Y que surja alguna duda, tesis. Alguna pregunta. Ah, pues después plantearse las principales dudas. ¿Qué puede pasar o por qué podría ser en ese caso? Sí. Que le llaman hipótesis. Las hipótesis o expectativas o lo que puede suceder. Luego. Experimentación o práctica de la teoría. Experimentar, si no, oye, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Qué hacemos para ver si es cierto o es falso? Y luego. Emisión de una conclusión. Ah, eso es hacer un oficio. Para... como dice. Dirigido a alguien. Si fuera político, sería hacer un oficio y total, no se arregló nada. Quizá tendría. O el señor preguntaba por qué hay muchas otras formas que a veces se confunden con métodos, digamos, una técnica. El tecnos incluye, además de un método, incluye una forma, ahora sí, de hacerlo, porque hay muchísimas personas que aplican la misma técnica de diferente forma y llegan a diferentes resultados. Claro. Eso es muy diferente. En ese sentido, la forma sí influye en cómo llegaríamos al resultado. Don Rubén Espinosa, el doctor de Teciutlán, invita al público
a acudir a una conferencia que se llama Educación Ambiental como una propuesta ciudadana. Educación ambiental, es decir, que todos aprendamos a cuidar lo que tenemos, ¿verdad? El hábitat. Sí, que por cierto, que por cierto viene el día 5 de junio. Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué es esdrújulo? Hábitat, porque desde el latín es así, donde viven, donde habitan. Es que... Yo sí lo entiendo, pero, ¿sí? Pero ¿qué argumento hay para que sea esdrújulo? Porque esa es la forma de esa... De ese de esa forma de ¿ese verbo qué? Habitar. Habitare. Habitare. Ajá. Habitare, a ver, habitat. Una de las formas no es, a ver si una forma es esdrújula. Yo lo, perdón, me confundo también porque el hábitat, digo, yo dije hábitat. Tú dijiste habitat. Habitat. Sí. Habitat. Es habitat. ¿Sí en Francia? Ah, bueno, en francés sí. No, es que tu extranjerismo es pernicioso. No, pernicioso. Delicioso. Ah, perdón, me equivoqué. Con que invita al público a educación ambiental el 5 de junio en la Casa de la Cultura de Teziutlán, Puebla, a partir de las 10 de la mañana. Pues está usted servido, doctor Espinosa, para el público de por allá, si nos ven. Raimundo López Mejía, ¿en qué situación se utilizan las palabras indiferencia o indiferencia es indiferencia, no, en deferencia. No. Deferencia es otra cosa. Deferencia es atención con alguien, que es consideración. Así es. Indiferencia hacia una es persona. Sí. E indiferencia es falta de atención. Falta de atención, sí. Me también existe el verbo me indifiere, ¿verdad? Indifiere, sí. No indifiere. Indifiere si lo conjugas. Si lo concuerda. A mí eso me indifiere. Me vale exactamente un cacahuate. ¿Qué, Juanita? A ver, ¿cómo qué valdría, Juanita? ¿Cómo qué valdría? No, a ver, tú. Me estaba viendo porque yo dije para mi coleto. Ese no lo había oído. Dijo para su qué. Así se dice cuando está uno en el escenario. A ver, cuéntame, para su. Lo dije para mi coleto. Para su coleto. Mi mamá decía, pásame el coletillo. Ah, esa es otra cosa, esa es una prenda. Haga usted la diferencia, por favor. El coletillo es una prenda de vestir, digamos, bueno, yo creo que se puede decir aquí en público que es el equivalente al brasier. Era un poco más holgado para que la mujer se sintiera más cómoda. El brasier a veces es algo un poco ajustado, como que ajusta, ¿no? Como que incluso hasta llega a molestar. Reprime. Reprime. Brasier es un galicismo, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero pues es el que más se usa. Antes se usaba portabusto, pero portabusto. Se considera que suena, ¿no? Que suena medio... Y para, común. Y para su coleto, ¿qué quiere decir? Cuando se dice, lo dije para mi coleto, es para mí misma. Para mi interior. Para mi interior. Y solamente lo pueden decir las mujeres, no. Claro. No. No es que lo dice este caso, el actor. El actor, un actor. O en el donde está el reparto de los personajes que van a intervenir. Ya dice que alguna frase o algo para su coleto. Es decir, no se va a decir fuerte hacia el público, como si lo pensara, sino que lo va a pensar. Hijo de la... No, es que bueno, vienes inspirado. En este caso viene de colegir. Es decir, aquello sí. Que tú coliges nada más, sí, para tu fuero personal. Sí, sí, sí. Colillan. Bueno, Raimundo López Mejía, indiferencia y... No, es que no existe, no sé si escribieron mal, que debe haber sido, en deferencia. No. Deferencia. Deferencia e indiferencia, eso es. Puedes decir, tal persona tuvo una deferencia conmigo. Una gentileza, me dejó pasar antes. Conmigo. Cuando usted llega a una fila y lo dejan pasar antes, tienen una es tráfico de influencias. Es influencia. Sí. Jesús Bermúdez García de Uruapan. Mira, en Uruapan, Michoacán. Saludo afectuoso a Uruapan. Me dijeron que en Actopan, Hidalgo, ven el programa también. Ah, qué bueno. Un saludo bueno. A Actopan. Hay ya, muy buen pulque, por cierto, en Actopan. A Cuernavaca. Por cierto. Sí. ¿Dónde? En Actopan. Buenísimo. Insisto, vienes inspirado. Y en Cuernavaca también nos ven en la noche. ¿Qué pero significa? No hay pulque.
Seca o Eca, si puede dar las páginas donde están consultando las palabras. No, 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 para. No, cuando consultamos una la decimos, pero muchas no las consultamos. Hasta ahorita no hemos consultado. No, yo creo que lo que consultas es un diccionario, ¿verdad? Tengo el diccionario de la RAE aquí únicamente. La RAE, la Real Academia Española. Y es para comprobar que existe o no existe según la RAE. Que la palabra no necesariamente tiene que existir porque lo digan ellos. Bueno, no, pero yo creo que estaban preguntando por esa expresión que es de la seca a la meca. Claro, claro, no dice eca, seca o meca. Si pueden ver la página donde están consultando las palabras. Saludos a los que están dentro y fuera de cámaras. Jesús Bermúdez García de Uruapan. Claro, también a los compañeros que están acá. Claro. Bueno, yo les puedo recomendar una página. La página de la Real Academia Española es www.rae.com. Y ahí tiene el diccionario para cualquier duda, ¿eh? Bueno, seca, ir de la seca a la meca. Es como la expresión que preguntaron la semana anterior de porangas o mangas. Se llaman gitanjáforas, porque son expresiones que por sí mismas no dirían nada, pero que ya construidas de esa manera, dicen un significado que la gente o la comunidad donde se habla una lengua les da. En este caso se alude a la Meca porque era un punto muy reconocido de la veneración de los árabes, de los musulmanes. Siendo, ¿no? Entonces, ir de la seca a la Meca es andar de tingo al tango, otra expresión, similar. Andar, ¿no?, un poco a la deriva, al garete. Pues gitanjáfora es una palabra inventada. Sí, claro. Es una creación de un mexicano, no recuerdo cómo se llama. Es un escritor mexicano. Sí. Arreola, Parecido también a la que hizo del Valle Inclán, español. Ahorita le digo cómo se llama. Que tenía unos libros. Inventaron las palabras, le dieron el significado. Y le pusieron también. Y ya que se quedó en ese sentido. Sí, se quedan. Chabelo. Como las. Como las. Como muchas expresiones que se usan para. Catafixia, que ya se quedó. Por ejemplo. Para las porras deportivas son gitanjáforas también. Uh-huh. Y catafixia ya lo están utilizando muchas personas. No, pues para decir intercambio. Intercambio. Sí. Te catafixio. A mí me lo dijo una señora hace. Bueno, hace un tiempo que no había yo estado mucho tiempo aquí, después de 12 años. Para pasar a ver al señor licenciado X, tiene usted que dejar una credencial. Le doy mi credencial. Digo, ¿y si por qué? No, después se la catafixio a usted por su gafete de visitante. Pues yo le doy la credencial y si usted me da la credencial, yo le doy. Y luego se la catafixio. Uh-huh. Se la utilizó, dije. Y ya mucha gente entiende. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. A ver, pero aquí hay. ¿Cómo se llaman esas maneras de hacer palabras? Gitanjáfora, estas que dijimos, angas o mangas, de la seca a la meca, de tingo al tango, chiquitibún, malvim, esas son gitanjáforas. Bien. Ahora, lo que debo decirte es que un país gitanjafórico como México se ve agredido mucho por la televisión. Entonces, hacer que cambie el lenguaje de alguien por la televisión, me parece a mí que es abusar de la bondad y del poder, de la bondad del pueblo y del poder del medio de comunicación, entre comillas. No todo lo que sale y se puede ver es un medio de comunicación. ¿Qué le comunica a usted la trama de una telenovela? Nada. Una serie de desubicaciones, una serie de cursilerías, de fantasías si acaso, pero ni siquiera de fantasías enriquecedoras. No, tramas absurdas, son simplemente, ¿no? Son absurdidades absurdas, maquiavélicas y tontas que no le llevan a nada. Por eso, eso no es una tribuna de la libertad de expresión. Y yo estoy en contra de que, por ejemplo, si un mequetrefe de la televisión dice chido, todos los niños y algunas viejas y viejos digan chido. O se le chispoteó. O esa expresión de hiciste esto para nada. Para porque nada. Le impuso. Not at all. Sí. Traducido del inglés. Sí. Y el otro, si nosotros y dentro del espíritu de nuestro lenguaje, el día después del día 31 de diciembre es el primero de enero, como tal debemos llamarlo. No, a fuerza, el 1 de enero, ¿no? El 1 de enero. Ay, mañana es 1 de junio, decía el imbécil. Oye, no, porque con eso nosotros
hablamos así. Hola, es nuestra manera. Sí. Buena tarde, como en Jalapa. Sí. Uy, buena tarde, los tienes hasta el cepillo. Quieren decir que al decir buena tarde, están traduciendo del inglés y ya son superiores. Y yo, por no hablar así, soy naco. Yo protesto. Entonces, esa manera de hacer palabras solamente por imitación a la televisión es un idiotismo. Y es una forma de perder el valor del idioma. En cambio, el mismo pueblo hablante de nuestra lengua ha creado sus propias gitanjáforas que todavía se quedan entre nosotros. Lo desafortunado es que sean creadas con un poder como este de la televisión para después andarle poniendo el termómetro a la gente y andan escuchando para ver si lo repiten. Claro. Y ahí miden el grado de penetración. Es grado pero de aquello penetración. De aquello de 1 de enero y 1 de junio lleva una intención ulterior. Es para que cuando llegue el 1 de mayo todos digan 1 de mayo y se borre un poco la idea que tenemos de aquella gesta heroica. Una fiesta de rebelión de la clase obrera que se celebra el primero de mayo. Entonces ya es el 1 de mayo. Sí. Tanto es así que es una fiesta que dijo el presidente que no iba a ir y que no sé qué. Era porque no por la chiflatiza que la podían reacomodar, sí. ¿Verdad? Sí, ese es el asunto. Unas gitanjáforas bueno, que te iban a aventar ahí. Bueno, el de la gitanjáfora es Alfonso Reyes, humanista mexicano. Y la palabra de Ramón del Valle Inclán es esperpento. ¿De qué? Esperpento. No existe en el español. La creó. Sí, sí existe ya, pero existe, es de creación aceptada. Bastante reciente. Sí. No, ¿cómo no? Hay artistas. Sí, existe una gran cantidad de perpetuos. La muchacha que sale borracha, que sale así en los programas, ¿no? ¿Es la Chupitos? ¿No se viste de esperpento? Sí, ya la palabra existe porque la creó este escritor español. Ya está aceptada, ya tiene significado. Sí, claro. No la creó en la televisión. Ni tenía la necesidad de que todo lo que dijeran esperpento fueran sus televidentes, que aquí esa es la idea. Y ya no tienen la necesidad de crear días alusivos a alguna comida, por ejemplo, el día del taco, el día del compadre, el día del vecino y el día del chavo del ocho, al rato van a sacar. Ay, sí, pero desde luego. Y el día de, ¿cómo se llama? El día de Chespirito. Chespirito tiene muchas frases que quizá en su momento, cuando él era un actor que estaba buscando entretener, quizá esas frases eran interesantes. Pero ¿no? Idiotismo, es decir eso, me acuerdo que decía, ¿no? Chispotear y todas las frases que tienen por ahí. Puede ser. Pero llegó un punto en el cual ya explotó, comercializó y tuvo un beneficio. Bueno, pero además tienes un personaje creado que 20 años, 30 años tiene 30 el Chavo años. Del Ocho. No, tiene como 70. No, bueno, pero 50, la serie, pues, ¿no? La serie, ¿cómo no? Como 30, bueno. ¿No? No, sí, como 30 años. Sí. Luis Guevara Gaona, felicidades. Gracias de Naulinco, amigos de Naulinco. Andrés Tenorio, ¿por qué algunos relojes de las catedrales utilizan el 4 romano con 4 palitos, 4 líneas verticales, cuando la regla dice que no se deben utilizar más de 3? ¿Sabías tú? Sí, he visto algunos relojes. Yo creo que para facilitar la lectura, pero sí, porque muchas veces. Bueno, no recuerda usted que había indígenas y que había que se estaba alfabetizando a México. No vaya a ocurrir como aquel que dijo: celebremos el LB chica aniversario de esta institución. No, pero no es para facilitar eso. No es solo en México, esto está en Europa también. En muchos lados en Europa. Y era precisamente para que las clases más bajas que no sabían más que los números básicos, pues no entendían esa regla, ¿no? De irle restando tal número a tal otro. Sara Leal Jiménez, muchas gracias. Ve el programa seguido. Daniel Solís de Puebla. Ah, mira. Hombre. De Puebla salió. Volvemos en un minuto, señor Solís. Ahorita vamos a comentar lo que nos pregunta usted. Adelante. ¡Familia!
A ver, ¿qué significa? Dice don Daniel Solís de Puebla lo que significa implosión. Lo utilizamos en la mañana en el programa. Es una detonación que ocurre hacia el interior de un cuerpo. Hay ciertos materiales que no explotan, o ciertos cuerpos, como decíamos, el cinescopio de un televisor convencional no explota, sino implota. Hacia adentro. Es decir, el estallido es hacia adentro, eso quiere decir implosión. Lo asocian mucho con, bueno, el estallido o la fuerza mecánica que crea una explosión, digamos, de pólvora o algo así, pero la implosión se debe principalmente a la presión que tenga. Sí. Entonces, si mete... Porque está al vacío. Sí. Si está al vacío, sí, o no, puede tener una presión menor. Te voy a poner el ejemplo comprensible que todo el mundo vio y que es una tragedia mundial. Las Torres de Nueva York, hoy salió en internet unas investigaciones que dan terror, dan pavor. Sí. De que no fueron producto de los aviones, que de ninguna manera demuestran ahí un avión hubiese podido calentar la estructura de acero de las torres, y que si se cayeron fue por efecto colateral a los aviones, por dentro hubo una implosión. Es decir, eso es lo que dicen los investigadores. ¿Y sabes dónde son los investigadores? De Estados Unidos. Bueno, no estoy inventando, ¿no? Lo digo porque es periodístico. Maestro Samuel Alberto Aburto de Orizaba, gracias. Se recuerda de Félix Martínez, muchas gracias, señor, muy amable. Pesimista. Berta Bachilar, dice que siempre aprende algo, pues nosotros también. Gracias. Comento que algunas palabras que se transmiten en televisión son retomadas del lenguaje popular, por ejemplo, güey, o ya sé qué, deseó y lo retomaron en la TV. Güey, ya se decía, ¿no? Ya se decía. Claro. Decíamos buey. Buey. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no güey. De bobis. Sí. Bovino, es la misma raíz. Sí. Y güey se deformó por el parentesco que tienen esos sonidos. Nada más que ya en materia televisiva se impone con una intención de adaptar el habla de la gente a lo que ellos quieren. Bueno, de imponer. Pero hay otra más perversa y terrorífica. Cuando existía el programa de Brother, ¿verdad? Big Brother. Big Brother. Cada uno de los jóvenes que salían no podía decir una frase completa sin decir, no, pero no una vez. Sí, güey, oye, güey, tú. Sí, güey, sin, no, güey. Ya operaba hasta coma, punto, interrogante. Sí, operaba, ¿sí? O paraba como signo gramatical. Sí, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Güey, que te digo, güey, coma, güey quiere decir coma. Güey quiere decir coma. Es decir, estaban incidiendo, interfiriendo en el modo de hablar de la gente. Estaban destruyendo el núcleo que le indica a uno cómo debe hablar. Fíjate lo grave, para eso no hay Secretaría de Educación que valga, ni no hay Secretaría ni Derechos Humanos, ni no hay nadie que vigile eso. Hay un área de México y de muchos países de Latinoamérica, en la cual el concepto del gobierno no interviene. En esto es en uno de ellos. ¿Y qué libertad de expresión? ¿Y qué ocho cuartos de expresión? Sí. Y hablando de los reality shows... ¿De dónde viene el término de un señor que es de ultraderecha y panista y que le dicen que es mocho? No necesariamente mocho. Panista ni de ultraderecha. Bueno, puede ser mocho, sí. Viene ser de panista, de claro. Mutilus, mutilado. Igual que muchacho, porque a los muchachos les cortaban el cabello muy ralito y quedaban mochitos, mochos. Sí. Mutilos, mutilados. Y se cree que el mocho tiene una carencia mental. Se cree. Digo, porque no necesariamente es eso, sino puede ser otras razones. ¿No? De un criterio recortado. Sí. Que sí los hay. Así es. Fíjate que en eso del mocho, hay el mochuelo, ¿verdad? Que es un ave, ¿verdad? Es un pájaro. Un pájaro que algo. Son los búhos o tecolotes. Eso, pero les falta algo. Bueno, debe ser algo que falta, ¿verdad? Pero sí, el mocho está vinculado más a conceptos religiosos, ¿no? Sí. O sea, se ubica a una gente conservadora, no, extremadamente religiosa, ¿no? Más bien fanático. Fanático. Pero religioso, vinculado a la religión, ¿no? Pero no puede haber un mocho sin fanatismo.
El fanatismo es característica de la mochería. Sí, pero vinculado a la religión. La expresión tiene origen entre pensadores racionalistas que decían, algo les falta, y por eso es que están mochos. De ahí viene esa idea. Pero no es que les falte algo, sino a veces les sobra. Bueno, Pedro Rosalicia Constantino, felicito al programa, siempre lo veo. ¿Y de qué manera puedo adquirir el libro? Supongo que se refiere usted a este. Ah, pues contestando la pregunta, ¿de dónde viene el gentilicio de la lengua latina? Es decir, ¿por qué se llama lengua latina? ¿De dónde se originó la lengua latina? Ah, por cierto, Jorge, la semana pasada preguntaban dónde podían aprender algo de náhuatl. Hay este libro que editó la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica, que se llama Huehuetlatoli, Testimonios de la Antigua Palabra, y es del maestro Miguel León Portilla. Entonces, mi amigo, es algo que vale la pena. Lo pueden conseguir en muchas librerías. Este es un buen libro para comenzar a conocer rudimentos de la lengua mexicana. Si no, la señora alemán que en el radio dice Schmacoli, Schmacoli. La socamate, tata. Schamate. Escanquema, escanquema. Áscale, áscale. Áscale, áscale. Acaba de publicar también Andrés Hasler, maestro de la Facultad de Lengua y Literatura aquí en Jalapa. También un diccionario de nahuatlismos. Y tienen en la biblioteca La Fragua en Puebla, por cierto que nos está viendo allá el señor. Tienen una colección de textos en náhuatl muy interesante también. Miguel, bueno, Miguel Santiago es el director de la biblioteca La Fragua. Efren Moncayo, saludos a Paloma. Y bueno, yo ¿qué hago aquí en medio? Digo, pues, ¿cómo fue a hacer, de Coatepec? Que se pare. Alicia Blázquez, usted que vivió allá, ¿sabe cuál es el nombre del francés que dio a conocer la imagen del mexicano con zarape, sombrero y durmiendo junto a un nopal? Yo no sé si sea alguien de allá. Yo sabía que Sir Stevens escribió un libro que se llama Mexique pays à trois étages. Así, más o menos, ¿no? Y que fue un libro chistosísimo, debe haber sido con 1160, que hizo tuvo mucho éxito. Y curiosamente, ese señor, me acordé ahora que vinieron las fotografías del Zócalo, decía, a mí me ponen 1,000 o 10,000 mexicanos de espaldas desnudos, y yo sé decir cuál, porque los mexicanos tienen las partes posteriores de los glúteos. Nalgas se llaman. Nalgas, así se llaman. De una manera característica, inconfundible. Para adentro, y flotan. Antropólogo lo decía así. Quizás se refiera Alicia Blázquez Díaz a Sir Stevens, creo que se llama. Pero tradúceles lo que dijiste del Mexique. ¿De qué? Del Mexique. El título. Le Mexique. México, país de 3 etapas. Ah, México, país de 3 estadios, etapas o escalones. Escalones. En 3 tipos. Bueno, y además, bien definido: los que no tienen nada, la clase media gruesa, y los que lo tienen todo. En radio, una vez también preguntaron de dónde venía esa imagen del mexicano sentado con el zarape y durmiendo en el nopal. Y nos platicó una vez un señor, habló por teléfono para decir que era una caricatura que sacaron en un diario americano. Era una crítica de un mexicano también en la visión que teníamos en nuestro país. Y es muy lamentable que hoy casi todos los hoteles de Cancún, por ejemplo, tienen esa figura de madera. Lo más grave. Lo venden como artesanía, incluso. Sí. ¿No? No, lo más grave de todo. Como identidad nacional. Para que te des cuenta, es que estábamos en X año, hace unos 15 o 18 años, en las galerías Lafayette de París, y fuimos a la exposición de México. ¿Y qué es lo que vimos? Llevado por México como artesanía, el indio así con su sombrero. Le dije al embajador, le digo, pero ¿cómo es posible que mismo México exporte esa imagen? Como identidad, ¿no? Lo llevó México en su exposición de artesanías a las galerías Lafayette. Bueno, el sombrero este mexicano que todo mundo lleva el 15 de septiembre, hay que decirles, no existe ese sombrero. Ese que es de ala ancha, como de un... En el uso cotidiano. No existe en ninguna región. Chano y Chon, creo, esos personajes, ¿no? No, pero los hoteles de Cancún lo usan para fotografiar a un gringo en un burro. O para hacer las disque noches mexicanas. José Carlos Méndez de Jalapa, la palabra güela deformó un buey o un güey, ¿es igual? Sí. Flavio Murataya, ¿es correcto decir uñas enterradas o encarnadas? Saludos a Michoacán, lo dice Flavio de Poza Rica. Pues cualquiera de las dos, porque la verdad es que el uso ha impuesto decir tengo una uña enterrada, aunque está encarnada, pero pues como asociamos la tierra con nosotros y al final de cuentas somos de tierra, sí.
A ver, la profesora Rosa Alicia Constantino de Jaltipan, quiere el libro grande. Bueno, señora, es un libro que debe costar entre 4,000 o 3,000 pesillos por lo menos, ¿verdad? Yo creo que es una edición que no debe estar a la venta. Debe. No debe ser una edición que mandó a hacer el gobierno del estado precisamente para... Alberto Serrano Franco, de Poza Rica. La palabra expluido no la conozco. ¿Excluido? Excluido, sí, lo sé. Sí. Pero si la dijo con P, debe ser ahí. No creo. No. Mi querido Carlos Porragas, mucho gusto en saludarte. Carlos Porragas, compañero de escuela de hace todos los años del mundo y convertido en un escritor y un poeta. ¿Qué ha sido de tu vida, mi querido Carlos Porragas Enríquez? Del puerto, ¿verdad? Es Veracruz, del puerto de Veracruz, ¿no? ¿De dónde eres? De un pueblo que se llama Otatitlán. ¿Otatitlán? Pero vives hace mucho en Veracruz. Sí, hace mucho vivo en Veracruz. Cuéntame, ¿cómo has llegado a la literatura? Leyendo. Sí. Leyendo y con ganas de decir algo. ¿Cuál fue, qué profesión tuviste? Hicimos intentos ambos por seguir la carrera del seminario y a buen tiempo también los dos recapacitamos y dijimos, no es para nosotros, ¿verdad? ¿Tú estuviste como 5 años? Sí. ¿No te oigo? Échale. Sí, Jorge, estuve 5 años más o menos. Cuéntame un poquito acerca de tu incursión en la literatura. ¿En qué sentido, Jorge? Es decir, ¿cómo te decidiste a escribir? ¿Qué cosas escribes? ¿Qué es lo que, de qué manera proyectas tus inquietudes literarias? ¿Cuántos libros tienes? Cuéntame esas cosas. Bueno, yo creo que escribir es una necesidad humana muy... que la traemos todos, ¿no? Todos, nada más que algunos nos atrevemos a decir las cosas y otros tenemos más, somos más atrevidos todavía y las publicamos. Pero pienso que a través de leer mucho me dieron ganas de empezar a hacer algo. Casi estás dando un consejo y una receta para muchos amigos nuestros que me dicen, oye, yo quiero escribir versos y poetas, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues la recomendación la estás dando tú, la receta es leer, ¿verdad? Bueno, sí, antes de escribir, antes de atreverme a hacer algo, leí, yo creo que muchísimo, Jorge. Fueron años y años. Es más, estuve 14 años dedicados a escribir. Y tú sabes dónde fueron. ¿En el seminario no? No, después. Bueno, en el seminario me enseñaron a leer, pero me prohibieron muchos libros. Claro. Entonces, saliendo del seminario. Pero aquí podemos aportar algo muy bello. Sí. ¿Acuerdas que algunos de nosotros nos dejaban leer Flor de Durazno de Hugo Wash? Sí. ¿Sabes por qué? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Flor de Durazno de Hugo Wash es una novela argentina en la cual se narran los... Ya no funcionaba. Le digo yo que ahí nos dejaban leer algunos libros como Flor de Durazno, que me acuerdo, de Hugo Wash, en el cual se narraban los amores de un adolescente para una bellísima muchacha que describían. Y claro, en uno encerrado y no teniendo la vocación sacerdotal y pensando que en el sacerdocio tú vas a tener que estar recluido haciendo votos de verdadera pureza y castidad, dices, oye, no, pues yo no doy el ancho, se me hace que no. Pero así leíamos esa novela donde había la presencia de uno de los personajes, era una bellísima chica así, ¿eh? Y bueno, no tanto, ¿no? Y decía uno, bueno, pues sí, ahí uno reconsideraba, era como un test, yo creo, ¿eh? Bueno, a mí me leyeron otra muy parecida. Cuando estuve en un sanatorio con monjas, un libro que se llamaba Estaurofila, y era algo así como el Fausto, nada más que aquí era una mujer, como la historia del Fausto. Tentadora. Sí. Leyendo, Jorge decía, saliendo del seminario, pues la necesidad de, o sea, fue más la atracción leer a Nietzsche, Schopenhauer, a Kant, a todos. ¿Todo eso lo leíste? Todos los que me habían prohibido. Ah, claro, claro, claro. Todo lo que te habían prohibido. Marx. Lo leíste. Y ahí me nacieron muchas ganas de leer, sí, ¿no? Pero tú, ¿a qué te dedicaste después? ¿Cuál fue tu oficio? ¿No ganabas la vida escribiendo poemas? Ah, no. Ni siquiera.
fui agente de viajero muchos, de medicina muchos años. Muchos años, 13 o 14 años, viajé como de la Casa Nacional de Drogas primero, después de Autrey, después fui dueño de farmacias, después impresor, pero ya la imprenta comenzó con la inquietud de publicar mis primeros libros. ¿Cuántos libros llevas? 16. Fíjate, ¿eh? Y ya considerado como un poeta, y les traje una muestra, y vives tranquilamente en Veracruz, en el puerto. Vivo en Veracruz, en un barrio muy bonito, porque está en escritores mexicanos y hay otra zona de escritores extranjeros. Vivo en la calle José Vasconcelos, atrás está Jorge Luis Borges, en la esquina Pablo Neruda y del otro lado Cervantes. Ah, pues imagínate. Me decía un amigo, dice, bueno, esa es tu dirección, sí. Ah, el único tonto eres tú ahí. No, no, ya tienes ahí algo avanzado. Dice así, ya fue David, sí, ya fue David, no, ya fue. Dice, a ver si llega David por ahí, porque dijo que... Préstenos la guitarra. Sí, a ver, espérate, préstale la guitarra aquí a mi querido amigo para que vean ustedes cómo se improvisa. Mientras, le digo, profesora Laura Solano Cerdán tiene el libro, y mira, es profesora, ah, bravo, bravo, profesora, eso está muy bien. Profesora Gloria América Morales, es de Veracruz, se lo vamos a mandar, te lo llevas tú, ¿no? Le llevas un libro de la cosa de los profesores, ¿eh? Le llevas a Veracruz, si eres tan amable, aquí da su teléfono, le dices que pase por él a tu casa, si eres tan amable. Y la maestra Laura Solano es maestra normalista, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿La conoces? Yo la conozco, muy buena maestra. No, espérate. Ah, Laura Solano, Laura, pero ella es de Jalapa. De aquí de Jalapa. La de Veracruz es Gloria América Morales. Y la profesora, profesor Antíoco Hernández Castañeda. Bueno, gracias, Entonces ya queda que estos son, por favor, esto tú lo entregas para que no se vayan a perder, No tengo, a ver si esto se puede, a ver, échale aquí porque si no, no se oye, a ver, ahí está. Dice este canto a la vida de Carlos Porragas. No tengo ni un diploma, ni una flor natural, ni un pergamino, ni carta de recomendación, ni credenciales, ni certificado de buena conducta. Tampoco puedo aceptar como testimonio inapelable de mi existencia un acta de nacimiento con las firmas ilegibles de dos testigos muertos. La verdad es que de plano apenas si me da tiempo para vivir. Vivo en cada palabra, las que he oído, leído, y las que presiento no conocer. He aprendido a vivir en las miradas que recibo a diario, como abiertos paisajes para saber del mundo. Sé que mi cotidiano vivir se gestiona sobre todo en la sonrisa de los niños y en el silencio de los amigos muertos. Antes que pudiera conocerlos, vivo en la soledad, en la intemperie. Vivo a fondo entre la multitud que le soy indiferente. Vivo en los sueños, un distinto vivir a lo que vivo cuando estoy despierto. En el andar impulso ese vivir a todas direcciones y en el quedarme quieto hay un fluir sin dimensiones de vidas de la vida. Cada tramo de tiempo está hecho en esta forma de ser y sentirlo. Soy solo un hombre más, como otro quizá, alguno, por ahí, uno solo, dos conmigo, que no tenemos nombre, ni título, ni propiedad, ni cédula profesional, ni broche en la solapa, pero vivo. Vivo con la totalidad que puede hacerlo un espíritu abierto a la amistad, que se conmueve al observar las cosas mínimas, hasta satisfacerse a plenitud de su abundancia, de ese universo total que nadie puede heredar completo. Y no hay necesidad que yo sepa otro pretexto, otra razón mayor o más consciente que la de no esperar el requisito para
poder vivir, amar y sentirse en todo lo que existe como parte del hecho que es la vida. Hombre, cosa, concepto, método, camino y uno que otro dolor para vivirlo. A veces llevo por ahí como ligero ardid para evadir la nostalgia, un sueño inconfesable, alguna carcajada entre andrajos de tardes y mañanas, sin detalles ni palabras, la silenciosa esperanza acurrucada entre papeles desechables, boletos urbanos y tarjetas de créditos cancelados. A veces me llevo más cosas, más, una vieja camisa tan usada que conoce la abundancia de mis lágrimas, una espina clavada en el zapato por caminos que anduve equivocados, y la mente recobrando la palabra inmóvil, la insólita mirada y el eco vagabundo de un poema entrañable abandonado, y siempre conmigo, siempre una inmensa cobija de recuerdos para abrigarme el alma. No tengo que exigírmelo, ni visa de gobierno, ni pase a este universo, ni barro, ni destino. Soy solo un hombre más, errabundo, bohemio, peregrino, que ya no hace caminos como Machado, trotando mi vivir, tratando de vivir, solo vivir, y la verdad que de plano, apenas si da tiempo para tanto. Muy bien, Carlos. Gracias. ¿Quieres decir los teléfonos por sí, lo menos? Te digo, ¿cómo no? Pero, a ver, danos pero los teléfonos. No, pero parada y el tuyo. No. 840-7090 y Lada sin costo 01800-2255-222. Bueno, en fin. Bueno. De aquí del estudio. José Álvarez Porras. Porras, ¿verdad? ¿Será? ¿O Porras? En el libro México anterior de Francisco Martín Moreno. Dice que los mochos les decían así por Santana, jalapeño ilustre, por perder una pierna ya que era muy católico y el partido dominante era católico, por lo cual le decían los mochos. Bueno, esa es una bonita decir. Versión. También, ese non evero es ventrovato. Le dicen también algunos legos, les dicen también mochos. ¿Legos de la iglesia? A los legos de la iglesia les dicen mochos. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice María Elena Morales, señora, soy la persona que le cedió a usted, en la inauguración de los... es que inauguraron Yamaha. Y vino aquí, Manzanero. Vino Manzanero sí, y cantó sí. Y lo saludé. Bueno, él es de ultraderecha, pero igual lo saludé, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y se alcanzaron las manos? Sí. Oye, pues hombre, tanto tiempo. Oye, yo me acuerdo que cuando llegué por... las veces primeras a la televisión, era acompañante de Daniel Río Lobos, tocaba el piano. Sí. Y don Jorge, lo felicito. Y a pobrecito, me quería, bueno, me dio un abrazo, me tuve que agachar en aquella época, estoy hablando de 1958, por ahí. Y entonces nos conocemos y tengo una gran inspiración y nada más, y las ideas son su
aspecto más respetable, desde luego, ¿eh? Soy la persona que tengo que haberlo agradecido, la atención. Ojalá pueda ir a La Tosca, hay un grupo de jazz. La Tasca. Ah, La Tasca. La Tasca. Hay un grupo de jazz muy bueno. Pues sí, tengo ganas de ver si algún día. Amos, ¿no? Amos. Amos. Bueno, saludos afectuosos para los panelistas. ¿Y qué significa el dicho? Le pusieron el ojo de chofer, Pastor Cano López. El ojo de chofer. Sí, el ojo de chofer. Morado, amoratado. Morado. Porque cuando sufrían algún percance resultaban amoratados. Yo creo que se peleaban entre ellos, ¿no? Por el pasaje o lo que fuera, ¿no? También puede ser, esa es la razón. César Galván, ¿por qué a los conciertos de cámara se les llaman de cámara? Porque la cámara real, ¿verdad? Era una habitación destinada en ciertas construcciones reales a la música y a ciertos grupos pequeños de música. Que se tocaba en la cámara, pero tiene que ver algo con el rey, ¿verdad? Es que había un concierto de Ecclesia y otro de cámara. Sí. Cámara. Entonces, uno que se ejecutaba en los recintos religiosos y otro en los recintos para profanos, rey, digamos. Para el rey. Bueno, es falta de respeto poner el don Saldaña, previo al apellido, Mireya Hernández. No es falta de respeto. En algunas partes del país suelen decirlo así, don González, don Munguía, don Pérez. Pero en muchos lados también, ¿no? Pero no es común en la mayor parte del país, solo lo he oído en Tabasco, en algunas partes de Chiapas. Pero hay gente que sí lo toma como falta de respeto. Ah, algunos sí. Es una deferencia que se tiene para alguien. Porque en realidad quiere decir señor. Y a veces, en ocasiones lo toman con una forma irónica de decirle a alguien don, pero lamentablemente ya se está pasando formas de conducta a las formas del gobierno. Entonces ya le piden que le digan al don presidente municipal, don diputado o don gobernador, por ejemplo, y la verdad pues, se toma como una forma poco... Don Alberto Serrano Franco de Poza Rica dice que la palabra expluido, E-X-P-L-U-I-D-O, expluido, la vio en una lápida en una tumba del Panteón que está en 20 de noviembre, expluido. Hay que consultar. Excluir no está en el diccionario de la Real Academia. ¿Será un error o alguna cosa así? Leonor Viveros, cuando Santana perdió la pierna le decían mocho y los ejércitos que se le sumaron eran fanáticos religiosos y también les decían mochos, yunquistas. Bueno, esa puede ser otra, otro refuerzo para el significado de la palabra. Sí, sí, claro. Sí. Claro que sí está... De lo cual se deduce que Santana era neoliberal o tenía tendencias neoliberales. Sí, sí, sí. Desde luego que ustedes que examinan mucho, que saben de historia, una vez que investiguen verán que hay un paralelismo en la ideología que pudo tener Santana, que quería venderlo todo. Tanto es así que vendió la mitad de México, ¿no? Cuando menos en una época más reciente de su vida, sí. Aunque en unas primeras etapas participó del lado de los liberales, bueno, entonces no de, y luego se volvió neoliberal. En aquella época se decía de los conservadores, que coincidiría con lo que hoy se llama neoliberal. Neoliberal o conservador. Sí, lo que está muy interesante es lo que me mandó el doctor Lara Peinado respecto a que junto con las teorías neoliberales que hay en América Latina, donde hay 7 países que no lo son, como ustedes saben, hay una tendencia que es los neosocialismo. Y el neosocialismo se confronta de una manera total al neoliberalismo, pues de lo cual se augura una época muy, muy efervescente. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo se están preparando los que van a ir a protestar? ¿A dónde va a ser la reunión? ¿En Davos o no sé dónde? No, va a haber una reunión del G8, es en Alemania donde hubo protestas. Alemania. Sí. Hubo y va a haber otra. Sí. Y en Davos se realiza el Foro Económico Mundial. Sí, pero es que los que protestan lo hacen de una manera muy bélica y muy agresiva, y los que golpean más, eso desde luego. Juanita, por favor, ¿qué tiene usted por ahí? Bueno, pues traigo otros refranes. Vamos a recordar que refrán es una expresión popular anónima. Apotegma es algo parecido, pero es la frase de un personaje.
que se hace un tanto popular o famosa. Y aforismo es una oración muy breve, pero que tiene una calidad como de orden, como de sentencia. Y se habla del aforismo de ciertas naciones. Por ejemplo, claro, aforismo chino, aforismo hebreo, es aforismo... Como que se les identifica también, sí, por su origen. Sí. Bueno. Este será un aforismo, por ejemplo, leo, me cito a mí mismo. La fe es la flor de la ignorancia. No, dígame, ¿para usted es un aforismo o es una jalada? No, porque tendría que ser producto de la cultura popular muy generalizada. Sí, en este caso tiene pretensiones ya... de apotecna. Dime, ¿qué tiene que decir el aforismo? El aforismo es producto popular, de la sabiduría popular. Sino que ya mucha gente lo conoce. Sí. Ahora que lo estamos diciendo y lo vamos a repetir, entonces sí, ya se va a hacer popular y ya se va a convertir. Claro que sí. Bueno, y tenemos adagio, no sé si deba decirse adagio, adagio o adagio. Adagio en el caso italiana. Adagio sería para música y para adagio música. Para las... Adagio es también una sentencia breve. Pero el adagio siempre induce a hacer, viene de agere, que quiere decir hacer, como agenda, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que debes hacer es adagio. Por ejemplo, almuerza bien, come más, cena poco y vivirás, es un adagio, porque te está diciendo qué debes hacer. Sí. ¿Mm? Y también están los dichos populares. Sí. También, sí. Bueno, cierto. ¿Este qué es? Bueno. Califíquenlo. El hombre es el fracaso de Dios. Una crítica. Una realidad. Sí, una cruel realidad. Eso se llama un lamento. Es un lamento. Bueno, caemos en pero lo no mismo. Es mentira. Son frases interesantes, muy bonitas, pero mientras no sean del dominio público, mientras no cualquier persona, bueno, en general, no todo el mundo, pero mucha gente, digamos el pueblo lo utiliza, ya entonces ya adquieren esta categoría. Sí, por ejemplo, cuando decimos una expresión con un conocida como de un autor ya y sin embargo se mueve. Galileo Galilei. Eso es. Otra que tenemos. El derecho ajeno es la paz, sí, ¿no? Sí, o respeto al derecho ajeno es la paz. Son frases que utilizamos y conocemos sabemos cuál es su autor. Un aforismo puede ser haz bien sin mirar a quién. Uh-huh. Es como decías, con cierta ahí tiene algo de orden, como algo de obligación. Uh-huh. Y el que mal anda, mal acaba, pues es un proverbio, nada más, también del dominio público. Y tenemos aquí algunas otras expresiones, por ejemplo, cuando veas arañas en el suelo, habrá nubes en el cielo. Yo le iba a completar de otra forma, pero qué bueno que lo dejó. No, así es, que así es, no pienses mal. Se refiere a que, bueno, no, generalmente en forma doméstica en la casa, cuando vemos que andan por allí unos insectos que no los habíamos visto, eso decimos, va a llover, se va a descomponer el tiempo. ¿Pero por qué se descompone? Si bueno, es un decir. Si es una forma así de fertilizar la tierra. Coloquial. Cuando aparecen las chicatanas la también. Eso sí es un aforismo. Hola, porque... A ver, Juanita. Si buscas a Dios, despreocúpate, ya lo encontraste. Es decir, es casi una hora. Oye, si tú estás buscando a Dios, pues sí. Despreocúpate, ya lo encontraste. Claro, en el hecho normal. De que dice uno, estoy buscando a Dios. No, ese cuate ya encontró a Dios. Ya encontró, no va a encontrar más. El que busca a Dios, en eso se va a quedar. No va a encontrar búsqueda. Más. En esa búsqueda. La búsqueda se convierte en el encuentro. En el encuentro. La búsqueda es la realización. Y encontrará cierta tranquilidad o satisfacción obvio, en eso. Obvio. Por supuesto. Claro. Bueno, entonces es aforismo. Entonces sí. hasta que encontré uno. Bueno, dice, no hay que dejar jorongo en casa aunque esté el sol como brasa. Ah, está bonito. Y eso está interesante para aquí, para Jalapa, porque luego sale uno sin abrigo, sin chamarra. Sí. Y es cuando más falta hace. Dice, pelado que se ha encumbrado,
Nunca deja de ser pelado. No es cierto. Los camarógrafos. No, sí. Generalmente alguien que es pelado, si es diputado, ese dura 3 años nada más. Puede seguir su peladez. Pues sí. Hay otro muy parecido que es el que nunca ha tenido y llega a tener, loco. Loco se quiere volver, sí es cierto, esa es muy parecida. Comprar potrillo en panza de yegua. Ah, comprar un... algo, hay veces que se entusiasma uno o le venden a uno algo con una serie de cosas muy atractivas y termina uno, dice uno, ay, ya caí con esto, yo ahora ni sé qué hacer, no sé ni dónde poner esto ni nada. Bueno, eso es comprar potrillo en panza. Comprar la cubeta sin tener la vaca también. Claro. Bueno, pero la cubeta puede servir para cosas diferentes. Que compró por ordeñar y no te. Ya te conozco, campana. No te vuelvo a repicar. Cuando ya conoce uno a alguien de sus travesuras, sí. No hay más amigo que Dios, ni más pariente que un peso. Bueno, este es un poco descreído, y pero sí muy... En vez de un peso, ten dos, decía aquel Manuel Plaza, sí, ¿no? Antonio Plaza, sí. Al platicar, como amigos. Al tratar, como enemigos. Está bien. Sí, muy, muy interesante, porque es cierto, se platica de a veces hasta de tonterías, de cosas intrascendentes. Pero ya cuando se trata algún asunto, algo interesante, algo importante, pues hay que ponerle cuidado. Pregúnteme. Sí. Bueno, María... no, le pregunté algo que me habían dicho. De perilla, yo me acuerdo que... Ah, sí. ¿Sabe usted, se acuerda que se decía me cayó eso? De perilla. Me cayó de perilla, ¿qué quiere decir? Yo me imagino que algo así como... Me vino al pelo, hay otra... Me cayó al pelo. Como anillo al dedo. De perlas también. Pero la perilla, ¿no tendrá que ver con la tabaquería? ¿Con algo así? De perilla quiere decir este... Me cayó de perilla. ¿Eh? Pues sí, solamente... Bueno, entonces que quede un poco sabemos para la semana entrante. Bueno. Que es que algo te cayó de perilla. Y la semana pasada y la antepasada decías, voy a decir unas paremias, y alguien me decía, bueno, ¿y qué es eso de las paremias? Bueno, viene de para a un lado y emia, que es el camino, lo que se aparta del camino, porque no es un lenguaje recto, sino es un lenguaje figurado. Figurado. Sí, por eso. Que manda, envía algún mensaje. Sí. No, bueno, a ver, vamos a ver, María Ruiz, entonces como curandero, entonces, la pomada que deja la piel suave es una mezcla de eucalipto, laurel y malva. Le había yo echado también ese maguey que es muy curativo. La sábila. Eso reseca. Entonces, eucalipto, laurel y malva. Entonces hierve y de paso usted huele. Es buenísimo para, ¿verdad?, la descongestión. Para descongestionar eso. Y ya lo que queda lo muele en un aparato que muela bien. Hay unos de esos que son muy modernos que hacen zzzz y muele. Queda pomada. Lo hace. Y luego lo pone ahí. Ahora, lo voy a perfeccionar porque le voy a echar unas hojitas de gardenia. Chile piquín. No, gardenia, magnolia. La mato. Y pétalos de rosa. Entonces ya queda con olor. Porque no huele mal, huele muy fresco. Sí, pero calentado. Acércate, mira. Huele. El boticario de banderilla. No hay modo. En ese uso antiguo de las palabras, pomada, así le decían a las personas más reconocidas. Pomadoso. De mucha pomada. La pomada. Sí. María Ruiz de Jalapa. Bueno, ya le di mi receta, ¿eh? Ahí me cuenta si funcionó. Felicito a escucho en ABC Radio todas las mañanas. Hoy estuvimos, ¿verdad, Manuel? Sí, hoy estuvimos. La declaración del alcalde Jones Rementería de Veracruz por quitar el Parque Zamora, por el hecho que no lo contestó el INAH. No, pero quitar el Parque Zamora de Veracruz para poner babos. Querían hacer un estacionamiento y un subterráneo y no sé qué tantas cosas. Para poner babosadas, ¿no? Qué pena, ¿no?
Pues a mí, es que eso es lo que yo decía. Ahora que va a haber nuevos presidentes municipales a fin de año, ¿verdad? Uh-huh. Digo a principio, ¿sí? Dentro de poco. Yo creo que se les debería dar un curso intensivo. Y también no, el incentivo ya lo lleva, ¿no? Claro. 3 años. Un curso intensivo para enseñarles un poco lo valioso de nuestras cosas. Hay gente que le quita la piedra antigua para poner cemento, que quita paredones de la época de la colonia, que son tan bellos, para poner, quitan empedrados pavimento de la época colonial para ponerle cemento, nomás porque hay que vender el cemento. Y eso son tonterías y nada. Y ahora, todo queda sin hacer porque a todo le quieren dar un aspecto o carácter burocrático. Y supeditan lo efectivo y lo concreto y lo real y la basura y los postes y el caño porque tienen que seguir un trámite burocrático. La acción viene después del oficio y eso está podrido, no, nunca se puede. O pasan situaciones como sí, la que está pasando en Jalapa, ¿no? Con la construcción que está haciendo en el predio La Joyita. Así. Los Fernández Ávila, bueno, el dueño es supuestamente uno de los líderes del Partido Verde Ecologista. Hay un reverendo. Es diputado federal, no tiene los permisos y quiere construir un hospital, un Walmart y un fraccionamiento. Y pero ya pasó a tirar y echar a perder pulmones, toda esa región. Pocos pulmones de la ciudad y no tiene permisos de construcción y lo está haciendo. Claro. Porque eso tiene plusvalía en esa región. Porque tienes alrededor del río Cedeño para allá todo eso, dándole la vuelta hasta San Andrés de Tlandahuayoca, que ahí están los terrenos podridos. ¿Y por qué? Porque solamente se quiere invertir en las regiones donde la élite, así es. La pomada tiene más plusvalía. Entonces eso tendría que verlo. Pásame el celular, voy a llamar. Don Jorge, y hay otra cosa que suena un tanto pues fea, pero creo que es la verdad. Aquí se trata del negocio. Sí. Suena medio. El lucro. Y nada más es eso. El negocio que buscan estos señores, el dinero. Verdaderamente da coraje. Además, las autoridades han dicho que no tienen los permisos, pero le permiten que siga construyendo, no le han clausurado la obra. No, eso es. Ya tapó terrible. Hasta un manantial que era natural, ya lo tapó con cemento. Sí. Ay, qué barbaridad. Qué poca. Bueno, familia Acevedo Martínez, saludos, te saludan también, señor Munguía. Gracias. Boca del río Veracruz, fíjate, tierra peligrosa, pero espero que ya se tranquilicen todos. Buenas noches, ¿verdad? Gracias. Es el deseo ferviente. Tomás Zumbia, saludos al programa y saludos a Pablito García, claro, nuestro amigo del tango, hombre, tan buena onda. Fernando Winfield, capitán. Él no pudo haber respondido esto. A ver, él dice que el latín proviene de Italia, que es una región de Roma, lo cual no es correcto. ¿De Italia? Pero lo firma Fernando Wilfin. Winfield, capitán. No, Will. No, Will. Debe ser otra persona. Debe ser otro. Porque él sabe de dónde proviene el idioma latino. Sí, está en la península itálica, pero es no una es, región. Es una región. Un nombre específico. Italia, ¿no? Sí, no se necesita que digan, bueno, también de dónde viene el Totonaco. No, no queremos que digan de México. No. No. Que digan de la región de Totonacapan, por ejemplo. Nora Estela Cruzaley manda saludos a la maestra Laura Solano Cerdán y al programa. Y muchas gracias de Tihuatlán, allá de los muebles. Ya no han vuelto, mis amigos. La maestra Laura Solano es maestra normalista muy querida, por cierto, joven, pero muy muy querida por todos los muchachos. No, joven, pero ¿por qué joven? Y además. Y, bueno, también muy y guapa. Y además joven, muchacha. Ana Rosa Jiménez, el jonote. ¿De veras? ¿En la casa de ustedes se usaba el jonote para lavar qué? El jonote, no. El jonote es para moler en el cajete y la piedra, y tejonote. Hay una palabra que usaba mi abuelita también, no sé si la usan todavía, la parte de abajo de la escalera le decían jonuco. Eso es otra cosa, así se dice, no tu abuelita, todo el mundo. No, mucha gente. No, ya no, yo ya no la había escuchado. No era exclusiva. Busca en el RAE, en la RAE. Ah, no, ahí es difícil. ¿Quién? El jonote, señora, no era, había una cosa que le llamaban amole.
que era un tubérculo que utilizaban molido, me parece, para limpiar. No, así nada más. Ah, así limpiar. Sí, como jabón. Esa era la mole. Sí. Y el jonote, no, entonces tiene que ver un poco con el maíz pequeño. No. El maíz podridillo o la mazorca que tiene poco maíz. ¿No sale de las vigas? No, no. No, ese es el olote, no sé, ya cuando se le quita. No. Eso, a ver, ¿no? Yo conozco la palabra jonote de ¿qué? Una madera muy ligera que se usaba como balsas. Sí. Los jonotes. Sí, para se armaban la balsa. Uh-huh. Y eso se le llamaba jonote. Jonote. Uh-huh. Puede ser, entonces lo verificamos. Sí. Los que tú dices, las mazorcas con pocos granos son molcates, les dicen. Molcates, sí. Y no está ni jonote ni jonuco. No, no viene. ¿Jonuco? De la RAE no está. Jonuco son... debe ser de las Antillas. De jónico, bueno. ¿No? ¿No es de jónico? Jónico, sí. Marjónico. La maestra María Elizabeth San Martín, ¿de dónde puede comprar el libro Malestar Docente? Pues vamos a decirle a nuestro amigo que traiga más, ¿verdad? Porque ya se acabaron y ya rifamos, pero que lo guarden, por favor, mira, por favor, que guarden esa llamada para cuando haya libros del maestro. Es un libro explosivo, nunca nos hemos puesto a pensar en la vida de los maestros, sus angustias y sus patologías, y son los encargados de educar a la infancia, y todo se lo revierten al chamaco. Pero digo, no estoy inculpando a los maestros, sino simplemente diciendo una realidad. Hace algunos años escuché el refrán, cuando la limosna es grande, ¿hasta el qué? ¿Hasta el santo? Hasta el santo. ¿Quieres saber cómo concluye? Será una grosería, ¿no? Será. Cuando la limosna es grande, hasta el santo se dobla, se quiebra, se doblega, lo que sea, pero hay que buscarle la conclusión. ¿De quién es la llamada? De Luis Vera Malpica, de Coatzacoalcos. Bueno, pues ya está. Uy, qué teatro te tienen. Y no nos han invitado. A ver, no nos han invitado a hacer la nostalgia. Quiero presentar en Coatzacoalcos las voces de la nostalgia. No nomás yo solo, con otros para que tenga atractivo, ¿eh? A ver, ¿con quién hablo? A ver, ¿con quién le digo de hablar? Pues ya están por salir todos ahorita. Entonces hay que esperar al que venga. Sí. Digo, caray, ¿no? Canicho. Bueno, jonote también le llamaban a unas cuerdas, ¿eh? No, a cualquier... era el... Jonote. Jonote era el cargador. Porque es el nombre de un... famoso y querido. De una planta que da fibras textiles también. Era un jalapeño querido. Minerva. Mira, como no sabía si Minerva era con B chico o B grande, puso Minera. Saludos a este cuate. ¿Quieres saber? Salida. No, pues, piso o toco, no tocó baranda. Pues que se cayó sin tener que detenerse, porque las barandas son bordos que hay en algunas puente. Construcciones, en un puente, en un balcón, y si no tocó baranda, se fue de cuernos. Se fue de plano. No, pero no es baranda, es en el billar. No, es que también se llama cuando baranda. Le picas muy fuerte, sí, se pasa también la bola entra sin tocar baranda también. Sí. El ocho, otro que dice, la cáscara guarda el palo, y dice, y la cascarita el pellejo. La cáscara guarda el palo es el argumento que utilizan los que no les gusta bañarse. Sí. Adelante. Los franceses. Sí, sí. Aspecto que sí me gustaría comentar un poquito, porque ustedes lo leen en el periódico y se va con la idea, ¿verdad? Para no decir tinta. Es decir, usted piensa, dice, bueno, aquí cómo abordo mi situación.
Dice, la iglesia sí participará en la promoción del voto, lo dice el excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo don Sergio Beso, a quien saludo con afecto. La iglesia sí participará en la promoción del voto. Oye, pero ¿qué no habíamos quedado que no? Sí, aunque digan que nos extralimitamos, la iglesia católica sí participará en la promoción de votar. Y así cumplir tanto con una obligación como con un derecho. Hasta ahí todo va más o menos bien, salvo que tenemos un Instituto Federal Electoral que, según tengo entendido, es el que está abocado a encargarse de la propaganda, conteo de votos, y no le toca a la iglesia... hacer la promoción del voto, diría yo. En este caso es el Instituto Electoral. Instituto Federal Electoral. Electoral. Bueno, para el efecto, es la misma, solamente que revolcada. Eso es. Y así cumplir tanto con una obligación como con un derecho ciudadano, anunció el obispo emérito de Jalapa. Tal como lo han hecho desde hace varios años, dijo que la participación de los sacerdotes será hacer conciencia, hacer conciencia entre los feligreses para que el próximo 2 de septiembre acudan a las urnas a votar, cosa que se agradece, entre comillas, pero no les toca. Es como si el Instituto Federal Electoral o sus secuaces hacen votos para ir a comulgar. ¿Qué carambas les tiene que tocar a los del IFE? Que te vayas a confesar con un padre, con el padre Quintín, digamos, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero aceptemos, pues, que van a hacer promoción, porque no se intuye que van a hacer simplemente para que se cumpla con un deber, promoción o proselitismo son dos cosas distintas. Por eso van a promover el voto, aunque ya digo que esa cosa no les incumbe, primo. Pero el dos, sí, van a hacer promoción para que vayas a votar, aunque después dice, y este es el peligro donde yo noto que hay, y solamente cabría una palabra para lo que voy a decir. Dice, en todos los partidos hay católicos. Bueno, eso por sabido se calla. También el 98% de las mujeres que han abortado en este mes son católicas. Entonces, obviamente, no es de extrañarse que en los partidos haya católicos o protestantes o musulmanes, puesto que vivimos hipotéticamente en un país libre según la Constitución. Entonces, esa aseveración es muy propia, muy adecuada, pero sale sobrando. En todos los partidos hay católicos, entonces cada quien debe, según normando su conciencia como católico, saber por quién va a votar. Aquí ya está supeditando al criterio de la votación el concepto del catolicismo, lo cual obviamente indica que es una propaganda para que un partidario del Partido Verde, que es católico, vote por aquellos que sigan la norma del catolicismo, lo cual es propaganda, diría yo. Lo cual es, hay una palabra, se ¿cuál llama es proselitismo? Injerencia proselitista. Se habla, se generaliza muchas veces de que la iglesia está, en lo general, aliada al Partido Acción Nacional, porque comulga con las cuestiones conservadoras. La iglesia puede estar como institución, pero hay muchos sacerdotes que están a favor de candidatos que no son del PAN y van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Sí, hay sacerdotes que hacen proselitismo a favor de otro partido, claro que sí. Yo conozco algunos. Yo también conozco uno. Pero por favor, no puedes argumentar que así es igual para los partidarios de Andrés Manuel. Yo no digo que a lo mejor de Andrés Manuel no, pero sí del PRI y del PAN. Eso es un criterio de Televisa. PRI y PAN puede estar, porque ahí entran los intereses de los sacerdotes. Puede ser, sí, pero aquí en lo general, el patrón se está inclinando por hacer proselitismo, tú lo dijiste, pero a favor de alguien. El hecho de que alguien, partido. También, si tú le preguntas a Leonardo Boff,
o al padre González, obviamente que votarían en contra del cardenal en México. Votar en corte del cardenal o del padre Obeso o del obispo Obeso sería votar por el PRD, por ejemplo, para ser realista. Pero no conozco, pues, a ningún cura que haga propaganda verdadera. Samuel Ruiz debe tener muy callado su criterio. Claro que sí. El obispo Vera también tiene muy callado su criterio. Roqueñi, que ya murió, en paz descanse, evidentemente él era un sacerdote de vanguardia, un poco echado hacia la izquierda. De ahí en fuera... Digo, sí, hay intereses creados dentro de la iglesia y sobre todo los jerarcas católicos, ¿no? Ah, qué bueno que lo aceptas, ¿eh? Pero además, el hecho de que desde el púlpito se sugiera que vayan a votar, ya ahí ya se está manejando la conciencia y la personalidad de todos los que van a la iglesia. Porque son católicos y porque lógicamente sí, deben votar así. Y entonces, eso está mal. No, sí. ¿Te acuerdas cuando al seminario invitaban a Gómez Morín para que nos diera pláticas? No me acuerdo. ¿Iba Gómez Morín? Sí. No, sí. Cuando empezaba el PAN, ¿no? Cuando empezaba, no, yo no Manuel, me acuerdo de eso. Manuel Gómez, fundador del PAN. Pero ahora, desde luego, más a la izquierda que esto. Lo que se está percibiendo, y es de manera general, se está extralimitando la iglesia, ¿no?, en su papel y en su función. Quieren hacer algo que no les corresponde. Y entonces yo les diría que si en ese afán que tienen, porque su principal fin es difundir, que conozcan la palabra de Dios y a Dios, pues que permitan que vayan a hacer promoción otras religiones. También. Para que antes, a media misa, se ponga un budista, un musulmán. Claro. Y les dé la información de que hay otras religiones. Otras que busquen a Dios. Religiosas. De cualquier manera. Como ellos dicen que no van a influir en el voto, porque les van a pedir que... Van a hacer conciencia. Van a hacer conciencia de que voten. No, sí, pero voten por un partido católico. Ah, claro. Aquí lo dice. Dice, en todos los partidos hay católicos. Entonces, en todos los partidos hay católicos, ergo, vota por católicos. Cada quien debe, según su conciencia, como católico, saber por quién va a votar. Obvio, saber, yo ya sé, porque en todos los partidos hay católicos, tú eres católico, en consecuencia, vota por católicos. Eso se llama propaganda. No, excomulgar. Propaganda. Tiene un asterisco que dice. Antes de tiene un asterisco ahí que dice, pase por la lista de partidos aceptados, ¿no? Bueno. Entonces ya quedó, pues, una rectificación de carácter semántico, porque eso ese es el propósito del programa, además. Sí. Es el propósito de nosotros, que se entienda, la asamblea. Bueno, Tomás Pérez Ruiz, saludos Aldaña y a todo el equipo. ¿Por qué se les llama curas? Curare. Curare, cuidar, porque se presume que ellos tienen a su cuidado presunción. Eran el espíritu. Presunción juris tantum. Era antes. Que admite prueba en contrario. Ah, yo sí. Pero sí, claro. Sí. Jorge Humberto González de Córdoba. Jonote en Córdoba es un gusano grueso de 10 a 12 centímetros de largo. Se cría en los árboles, también llamado en el árbol del jonote. Sí. Es un árbol entonces, y el gusano que da y también. Y las lías o los mecates también de algunas fibras textiles en el jonote. La sexóloga Marta Nelda Morales dice, un refrán para los de ustedes, cuando el amor es parejo, nomás un pujido se oye. Está muy bueno. Sí. No, pues como sexóloga debe ser, la meta de la sexología es se esa. Se nota quizá que está enamorada. Tomás Núñez Santiago menciona que jonote es un árbol que en su corteza produce un material del cual se hacen cuerdas para colgar la ropa. ¿Sí? Tomás Núñez de Papantla, sí. Vaya. Javier Verónico Fernández de Coatepec, saludos. Coatepec, hay un lugar que se le dice en el jonote que quiere, ¿qué quiere decir? Yo ya, sí, ya había esa usted. Mira, la semana pasada se nos había quedado también de Margarita Castillo de Coatepec. Nos dijo que su abuela le llamaba témola a la cabeza, o decía esa palabra para referirse a la cabeza. Témola es igual que el temolote, la piedra esta con la que se muele en el cajete, y es quiere decir piedra abultada, eso que es temolot. Ah, bueno. Piedra abultada, pues sí, y referirse a la cabeza como un temolote o pues una sí, témola, pues es lógico. María Luisa Gerber, Guzmán es un árbol en Chicontepec para remojar la cal con agua para pintar las casas. Ah, fíjate, eso es lo que yo he oído. Ahí para las cenefas o algo, dice, a verlo tú, para pintar casas. Lázaro Hernández. Ah, el jonote, dice.
¿Dónde quiere discos del Lenguicani? Luego le pedimos que a David para que nos diga dónde los venden. Felicito a esta gente y recuerdo a don Antonio Cuevas Fonseca, quien fuera un fiel seguidor del programa Tierra Nuestra. Hombre, pues muchas gracias a este señor. Nora Estela Cruzale de Tihuatlán, Veracruz, gracias. Fabia, fíjate. Bonito nombre. Mejor nombre. Sí. Gutiérrez Castellanos, hace 8 días dijeron la palabra gandules, Herbigracia. Es una verdura como el chícharo. Y se le pone a la sopa, que es una comida típica de allá. Sopa con gandules, y gandules es un floco bueno, sí, para nada. Bueno, para nada, un malviviente también. Celia Espíritu Camacho, tejolote es la mano del mortero. Sí, tejonote. No, tejolote. Ah, con el tetl. Xolotl también, es otra forma de decir temolote, tejolote también. José Luis Aguirre dice que el árbol que aquí se le llama en Veracruz también como chancarro. Apúntenle por ahí, chancarro, que debe ser un árbol así. Chancarro. Señora Angélica Valdés, corrija que la piedra del molcajete es el tejolote con L. Pero también se llama temolote a la piedra del molcajete, porque a cualquier piedra que tenga forma oval se le llama temolote. ¿Sí? A ver, está. Pero es más como un tejolote, desde luego, doña Angélica. Bueno, aquí debe haber otras. Bueno, saludo a mis parientes de Tezuitlán. No, hombre. De Rinconada. Estoy leyendo aquí. Bueno, no puedo leer 20 cosas al mismo tiempo, Gracias, María Eugenia, muy amable. Las primas, todas familias de la raza, ¿sí? A ver, profesor Maclovio Sosa. Jonote es árbol de la región de Totonaca. Pan era usado por los aztecas para limpiar sus ojos y cauterizar heridas. Su nombre en totonaco es Junit. Ah, muy bien. Para que aprendas. Sí. Bueno, le mando saludos y estoy viendo el programa. María Eugenia Hernández, aquí está. Hernández. No, Hernández Méndez. Mi mamá era Hernández Lagunes. No, Hernández Morales. Y ellos son Hernández Méndez. Bueno, señora Guillermina Mora, Juanita, en verdad que la palabra jarocho es puerco negro trompudo, ya que una señora lo comentó de Veracruz. Sí, negro. No es cierto, ¿verdad? No tiene nada que ver. Sí, Paco Píldora decía, ¿te acuerdas de Paco Píldora? Decía que jarocho era un poco desarrapado, sí, o pues pobre de aspecto. Es el significado que tiene el diccionario de la RAE. Jarocho, bueno. Supuestamente los españoles le llaman a una persona de bruscos modales. Bueno, Valdemar Fernández. Los trastes es los jarros y los de la guitarra, y en Argentina la parte posterior bella de una dama. No necesariamente bella, pero sí la parte posterior. Oye, pues qué pero le pones. Sí, una amiga chilena corrió a una trabajadora de su casa porque le preguntó, ¿y qué vas a hacer enseguida? Voy a lavar los trastes. ¿Dónde? En la cocina. Ah, pues te me vas inmediatamente. Ella pensó que se iba a lavar las nalgas. En el buen sentido de la palabra. Pues no tiene mal sentido. No tiene mal sentido literal. Sí. Bueno, dame otra acepción. Échame a mí la culpa mejor. Ok, no se puede. Marta Nelda Morales dice, aunque soy mujer, los versos que dijo me llegan al alma. Fíjate, qué bonito, ¿Pero por qué aunque soy mujer? Obviamente. Sí, está bonito. Dime, ¿cómo hagas? Algo muy interesante. Aquí, en la Academia de la Lengua, no existe la palabra jonote. No, claro. Pero por los que nos han hablado, se debe enriquecer con esa palabra la academia. Es que es un mexicanismo. Sobre todo por la cantidad de utilidad del variable que tiene el jonote en todas sus formas. Que uno pero es el mexicanismo. Una que para balsa, otra que para esto, para el otro. O sea, sería bueno que entrara, muy rico, ¿no? Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, con una gala de Sibelius, finaliza la tercera temporada de conciertos 2007 de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad. Felicitamos al señor profesor Tornero. Este domingo a las 12 horas finaliza la tercera temporada, un programa dedicado en su totalidad al compositor finlandés Jan Sibelius, 50 aniversario de su fallecimiento. El vals triste, que es bellísimo, ¿verdad?
La segunda sinfonía y el bellísimo concierto para violín y orquesta de ese gran maestro nórdico integran el programa, con el que también se pone fin a la primera parte del programa Futuros Melómanos. Muchas gracias, señor profesor Tornero. Entonces la invitación es para que el domingo, mañana, estén a las 12 en el Teatro del Estado. Creo que es barato, 30 pesos. Bueno, dos boletos, por favor, de hasta abajo, si eres tan amable. Mucho gusto. No es, muchas gracias por su tiempo. Así se nos gusta. Gracias, Carlos, que viniste de Veracruz para presentar sus libros. Eres muy amable. Ay, yo voy por él. Yo voy por él. Dos, porque la semana pasada se quedó. Jaime Hernández Colorado, de Emiliano Zapata. Ahora a ver cómo. Tienes que venir a Jalapa, el libro vale la pena, ¿eh? Claro que Emiliano sí. Zapata, aquí dice libro, y se llama Milenios. Enciclopedia. Milenio. Pero la pregunta. Uno. Ah, la respuesta, la respuesta. El latín se habló en la región de Latio. Con T. Sí. Y está cerca de Roma, la región. Yo me acuerdo, yo estuve en Lacio. Ahí se juega el palio, ¿verdad? En esa festividad a caballo alrededor de la plaza, me parece que es en Lacio. Y la otra persona que lo ganó es Luis Cuevas Jiménez de Jalapa, Lacio, nombre de la región del centro de Italia, donde vivieron los latinos. Bien, muchas gracias, Luis Cuevas Jiménez, que usted pasa, don Luis, el lunes, si es tan amable, a Juárez 126, y don Jaime Hernández Colorado, pues a ver cómo se lo le hablamos por teléfono, Milenio. No está tan lejos. A ver, una persona, por favor, que sea responsable de todo esto. Gracias. Y que siguen a la venta los libros. Los libros de Williams. Del maestro Roberto Williams. Juárez 126. Juárez 126, esquina con Betancourt. Un libro grande de personajes de Veracruz, otro de... que era Matices. Ahí los busca usted. Aquí están sus librotes así de 400, 500 pesos, pero eso, se llevó usted uno de los grandes y un libro de Roberto Williams. Yo nací con la luna de plata. Yo nací con la luna de plata. Yo nací con la luna de plata y el de servidor que aquí está, el de los aforismos que ustedes no quieren todavía clasificar como tales. No, pues esos son chuecos, ¿cómo no van a querer? Son aforismos. Y si no son, ahorita los nombramos. Ah, ya se vio, Léxico, creo en ti. Bueno, ya está. Mucho gusto, está muy ¿eh? Bonito. Como dicen en la televisión, un comercial. Un corte. La Asociación Amigos de los Animales prepara una colecta para el día 10 de junio. Este programa siempre está abierto para esas actividades. Expo Huella, y será en Los Lagos. Mis amigos, pero la señora Ofelia Alarcón Martínez. ¿De qué se trata esta colecta, señora? Sí, mire, se trata de promover el cuidado, el buen trato a los animales. Y bueno, se trata también de recabar fondos para el sostenimiento del refugio canino de Amigos de los Animales. Ya hay un refugio canino. Hay un refugio canino que está en la carretera antigua Veracruz, Palogacho. Así es. Y además tenemos el dispensario y el hospital de animales aquí en Jalapa, Veracruz. Es el primer lugar que funcionó como albergue. Actualmente es hospital para animales desamparados y un dispensario médico donde acuden todas las personas que deseen atención médica veterinaria para sus animales. Para los animales. Una campaña de esterilización que funciona todo el año
Es una campaña en la que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para tratar de controlar la proliferación de, sí, de animales. También hay, sí, Adóptame, seré tu amigo, dice un perro. Así es, tenemos una campaña de adopción también, donde las personas pueden llevar un miembro de la familia canino. Sí, es un proyecto también que tenemos para el nuevo Centro de Atención Veterinaria y Convivencia en Palo Gacho, donde las personas pueden adoptar un animal. Si no lo pueden llevar a su casa, pueden visitarlo allá en las instalaciones y pues pasearlo, convivir, acercarse a lo que es... Y ofrecerle un poco de cariño, ¿no? Ofrecerle cariño, exactamente, y la oportunidad. ¿Qué dice usted, profesor Héctor Montes de Oca? ¿Qué me cuenta de esa su participación en esta asociación? Bueno, ya tenemos años trabajando en todo este proyecto. Tenemos como un proyecto para este fin de año, un calendario en donde varias personalidades del medio artístico y cultural van a aparecer. Queremos también ver la posibilidad de que algún patrocinador o gente interesada en este proyecto pues nos ayude a hacer realidad este calendario, también póster y varias cosas más que tenemos pensadas. Un calendario donde estén las artistas con su perro, tú ándale, tú loco, los políticos con su perro, ¿verdad? También. Los artistas, artistas. ¿Usted? A nivel nacional, yo como que entro, como político, artista. como artista. Menos mal, Pues don Jorge, también queremos invitarlo públicamente a que nos apoye. Sí, y yo encantado de la vida. Cuando tenga usted las primeras fotografías, las presentamos, ¿Cómo no? Con mucho gusto. Claro, y la profesora Isa Gil Alfaro, es la tesorera, ¿cómo andan de lana? ¿Les falta? Siempre nos hace falta. Siempre tenemos problemas. ¿Cuál es lo más urgente para su, cómo se llama, su asistencia de los perros, su centro de atención veterinaria? Pues requerimos siempre recursos para alimentarlos. O sea, nuestro problema siempre es ese. Es que está carísimo la alimentación. Sí, sí, efectivamente. Nuestro problema siempre es eso. Primero pensar en el alimento de los animales. ¿Y ustedes compran esas cajas de esas? Las croquetas, claro. Sí. Son 200 boquitas que alimentar. 200 perros y 200 gatos. ¿Cuánto debe comer cada perro en kilos diario? Nos conformamos con medio que... ¿Medio kilo, un cuarto no, de kilo? No, con que comen 200, 300 gramos. Con 300 gramos, porque ahí es. Les dan en la casa un montonal, hombre. Bueno, con 300 gramos ya el perro se mantiene. Depende del tamaño, la actividad que tenga el 350 animal. 350 ya, para que no digan. Sí. Bueno, eso voy a... Si no lo quieren poner a dieta. Voy a verificarlo, ¿Y usted, Juanita, qué hace ahí? También pertenezco a este grupo. ¿Tiene su perrote enorme? ¿Usted? ¿No? Sí, ¿o gatos? Yo tengo perro. Boxer. Ah, qué bueno. Sí, que son unos animales muy lindos, muy cariñosos. Sí. Y en el caso de los amigos de los animales, yo quisiera abundar en esto que se dice de la adopción, que es una actitud generosa, noble, de parte de la sociedad. Pero que contrasta con ese hecho de que hay algunas personas que no están bien informadas y entonces resulta que piensan que ahí en el albergue van a recibir a perritos con dueño. El criterio, la idea que se mantiene, la filosofía que campea en este grupo es de que los perritos con dueño ni los gatos con dueño se pueden aceptar. El dueño tiene que aceptar su responsabilidad. Pues muchas gracias. Fíjense que allá en mi pueblo, a ver si ustedes hacen algo, matan a los perros a palos y ahí viene la gente ahí que dice, no, que están matando perros. Digo, oye, pues entonces hay que guardar los perros y avisar que no es una manera de controlar los nacimientos de perros de la calle, ¿verdad? Así es, para eso sí, está la esterilización. Es una salvajada total. Claro que sí. Mucho gusto, este es su casa cuando gusten venir. Un teléfono, por favor, señora. Claro que sí, el 819-0306 y el 819-2821 para cualquier información. Muchas gracias. Y pues los esperamos el día domingo 10 en Los Lagos.
va a ser una expo, es como una feria. ¿Hay que llevar perro? Hay que llevar, va a haber concursos. Bueno, bueno. Va a haber una caminata con perros, va a haber stands, va a haber una demostración de estética canina, vamos a platicar ahí con las personas, va a haber conferencias, a participar varios veterinarios dando conferencias. Y bueno, la idea es que nos apoyen donando croquetas. Eso está bien. Sí, no material piden, de limpieza, no. Material bueno, de curación. Gracias. Gracias este, a usted. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Bueno, solamente les digo algunas llamadas. Este, si son ustedes tan gentiles, nos vamos a la nostalgia. Adelante, gracias.